2021 llega una de las mayores revoluciones de la historia de la Fórmula 1, la clasificación con carrera al sprint. Estas carreras son una versión más corta que las que llevamos presenciando históricamente y pretenden aclarar la parrilla de salida de la gran cita de los domingos. Son comunes en otras categorías y la Fórmula 1 quiere experimentar con este nuevo sistema a lo largo de tres grandes premios esta temporada, siendo el primero el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 busca nuevas maneras de entretener al público y considera que, si la parrilla de la carrera se decide mediante otra carrera, se puede alterar el orden y tener un gran premio más emocionante, con sorpresas. ¿Y cómo será la clasificación con carrera al sprint? Será una carrera de 100 kilómetros, con una duración aproximada de unos 30 minutos. El orden de salida se decidirá mediante la clasificación del viernes, que se disputará como la clasificación de siempre, con Q1, Q2 y Q3. Y los resultados de la carrera al sprint determinarán la parrilla de salida del domingo. Y ojo, porque además, la carrera al sprint otorgará puntos únicamente a los tres primeros clasificados. 3 puntos para el ganador, 2 para el segundo y 1 punto para el tercero. Y la victoria contará como una pole position para las características. El formato del fin de semana, claro está, se verá modificado. Ahora tendremos unos entrenamientos libres 1 de 1 hora el viernes y más tarde la clasificación. El sábado, unos segundos entrenamientos libres de 1 hora y la nueva clasificación con carrera al sprint. Y finalmente, el domingo, tendremos la clásica carrera. También es importante aclarar que la normativa de neumáticos en torno a los diferentes eventos también cambia. En los libres 1 del viernes, los pilotos solo podrán usar 2 juegos de neumáticos. En cambio, en la clasificación de ese mismo día, dispondrán de 5 juegos de blandos. Después, para el sábado y el domingo, los equipos tendrán sobre la mesa 3 elecciones. Un juego para la segunda práctica del sábado, pudiendo decidir de qué compuesto. Un set para la carrera al sprint, decidiendo también libremente el compuesto. Y finalmente, 2 juegos restantes para el Gran Premio del domingo, pudiendo elegir con cuál salir. En caso de lluvia, también contarán con 13 de neumáticos de lluvia y 4 de intermedios. Respecto a los posibles gastos por accidentes y daños en los monoplazas durante las carreras al sprint, la FIA aprobó un paquete de ayudas económicas fijas para los 3 eventos donde se disputen carreras de este tipo, y un extra para aquellas escuderías que vean daños en sus coches. Eso sí, el sábado se entra en condiciones de parc fermé, parque cerrado, y se deberán sustituir las piezas mecánicas dañadas por otras de las mismas especificaciones. No valdrá la instalación de actualizaciones ni nuevos componentes. Las carreras al sprint se harán en Silverstone durante el Gran Premio de la Gran Bretaña, en Monza durante el Gran Premio de Italia y en otro tercer evento aún por confirmar. Y si funciona el experimento y resulta emocionante e interesante para todos, la Fórmula 1 puede adoptarlas de manera regular a partir de la temporada 2022, aunque ya han advertido que no pretenden hacerla en todos los grandes premios, sino en algunos que pasarían a ser considerados como si fueran un gran slam especial. Y si no gustan o no funcionan, no pasa nada. La idea se quedará metida en el cajón y la Fórmula 1 seguirá adelante tal y como la conocemos.